Para estimar la altura de un edificio, dos estudiantes encuentran que el ángulo de elevación desde un punto en la calle desde el edificio hasta la parte superior del edificio es de 35 grados, desde un punto que está 150 pies más cerca del edificio, el ángulo de elevación a la parte superior del edificio es de 51 grados. Suponga que la calle está nivelada y calcule la altura del edificio. Este rectángulo azul representa el edificio, por lo que nuestro objetivo es encontrar la longitud de este lado aquí. Desde el punto más alejado, el ángulo de elevación es de 35 grados, por lo que este ángulo aquí sería de 35 grados. Desde un punto 150 pies más cerca, entonces si esta longitud es 150 pies, entonces desde este punto, el ángulo de elevación es de 51 grados. Observe cómo tenemos dos triángulos rectángulos superpuestos donde este es el ángulo recto. Para mantener las cosas organizadas, etiquetemos algunos de estos puntos o vértices, etiquetemos este vértice A, etiquetemos este vértice B y este vértice C. Busquemos información adicional de nuestro boceto. Observe como estos dos ángulos son suplementarios porque forman un ángulo recto y, por lo tanto, para encontrar la medida de este ángulo, podríamos tomar 180 grados y restar 51 grados y, por lo tanto, la medida de este ángulo aquí sería 129 grados. Ahora mirando este triángulo rectángulo aquí, este ángulo y este ángulo son complementarios. Entonces, una medida de este ángulo en este triángulo rectángulo sería 90 grados menos 51 grados, o 39 grados. Esto no incluye este pequeño ángulo agudo aquí. Para encontrar la medida de este pequeño ángulo agudo aquí, si nos centramos en este triángulo obtuso, sabemos que algunos de los ángulos inter de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Y por lo tanto 180 menos 35 menos 129 es igual a 16. Entonces la medida de este ángulo es de 16 grados. Ahora necesitaremos encontrar una estrategia para encontrar la longitud de este lado aquí que etiquetamos H. Observe cómo no tenemos suficiente información para usar la trigonometría del triángulo rectángulo para encontrar la longitud del lado H porque no tenemos la longitud de ninguno de los lados de este triángulo rectángulo grande o el triángulo rectángulo más pequeño aquí. Así que centrémonos en este triángulo obtuso. Y trata de encontrar la longitud de este lado aquí. Si podemos encontrar la longitud de este lado, entonces podemos usar el triángulo rectángulo trigonométrico para encontrar H. Entonces, mirando este triángulo opuesto, porque tenemos la medida de los tres ángulos inter, y sabemos la longitud de este lado aquí, podemos usar la ley de los pecados para encontrar la longitud de este lado que llamaremos lado C. Podemos decir el pecado de los 16 grados. Dividido por la longitud del lado opuesto, que sabemos que tiene 150 pies, debe ser igual al pecado del ángulo. Lado opuesto C. Entonces tendríamos pecado 129 grados dividido por C. Debido a que aquí solo tenemos una incógnita, podemos multiplicar en forma cruzada y resolver C, -C veces sin 16 grados debe ser igual a 150 veces sin 129 grados. Entonces, de nuevo, C sin 16 grados debe ser igual a 150 veces. Pecado 129 grados. Ahora, para resolver C, dividiremos ambos lados por un pecado de 16 grados. Esto se simplifica a C, por lo que tendremos C como aproximadamente igual a este cociente. Entonces haremos crecer la calculadora. Entonces tenemos 150 sin 129 grados divididos por 116 grados. Que es aproximadamente 422.9176. Esto sería pies. Sigamos adelante y etiquetemos esto. Recuerde que nuestro objetivo aquí es encontrar h. Así que ahora si nos centramos en este triángulo rectángulo más grande, este triángulo aquí. Como sabemos que el ángulo de elevación es de 35 grados y h es el lado opuesto y acabamos de encontrar la hipotenusa, debemos reconocer que podemos usar la función de pecado para encontrar la longitud de h. El pecado de 35 grados debe ser igual a la razón del lado opuesto, a la hipotenusa, que se dividiría entre 422.9176. Ahora técnicamente, porque esto es redondeado, deberíamos usar un símbolo de aproximación aquí. Vamos a resolver h en la siguiente diapositiva. Para resolver h multiplicaríamos ambos lados por 422.9176. Nine, one, seven, right. Observe cómo en el lado derecho esto se simplifica a h. Entonces tenemos h sería aproximadamente igual a este producto. Y ahora volveremos a la calculadora. Debido a que ya tenemos este valor en la calculadora, podemos simplemente presionar los tiempos y observar cómo aparece la respuesta anterior. Luego multiplicaremos por pecado 35 grados. Entrar. Entonces H es aproximadamente 242.58 pies. Volviendo a nuestro boceto, nuevamente la altura del edificio es de aproximadamente 242.58 pies. Espero que hayas encontrado esto útil.